va a salir una tarjeta. Tenemos para otra tarjeta para El Salvador. Sería la tarjeta, la tercera tarjeta amarilla en este partido. ¿Sí? Y será una tarjeta amarilla para el número 9, Adrián Martínez. Y pidieron patada a palo. Bastante distancia. Vamos a ver cómo le aprovecha. Vamos a ver qué tal le atiende el jugador. Gerando. Vamos a ver Gerando. Vamos a ver qué tal es su fuerza. Si no me equivoco, sí, es Gerando, el número 10, el que efectuará la patada. Iremos a ver una patada de unos 40 metros. Veremos si lo logra convertir para aumentar la diferencia en este momento a favor de Guatemala. Esa pelota se va a quedar corta. Sí, se quedó corta. Y es recepcionada por los jugadores de El Salvador. Me ha sorprendido que hay muchas personas que no usan el mal. El mal puede ser una herramienta tan ventajosa para claro, este, claro. Tipo de escenario. Le da la posibilidad de salir bastante flojo el jugador. Tenemos un mueve que empuja bastante bien. Guatemala se gana unos 5 metros. Y comienza a jugar con esa línea. Donde se acerca y parece que será un nuevo try para Guatemala. Efectivamente será try para Guatemala y seguirá aumentando esa diferencia que tiene con El Salvador. Alguien preguntó por qué fue la amarilla de Adrián. ¿Tú sí viste cuál fueron las No, lastimosamente no vi, o sea... Bueno, lastimosamente no podemos responder a tu pregunta, Héctor Augusto González. Miremos esa patada, si esta vez sí la introducirá. Bueno, sabemos que tiene la fuerza para llegar hasta allá, ahora vemos que tiene su dirección, porque es una patada que requiere un poco más de dirección que fuera. La pelota... ¡Adentro! Adentro para sí. Aumentar. Ahorita esperamos este momento, que suban las banderas ahorita. A 31. Nosotros creímos que fue adentro, pero tuvimos que esperar las banderas para ello. A 31 aumenta esa diferencia de 20 puntos que acaba de lograr Guatemala ante El Salvador. Y ahorita en bastantes problemas El Salvador, ya que se quedó sin su medio scrum. Ahora vamos a ver quién va a ocupar el rol de estar abriendo las bolas. Tenemos un cambio en Guatemala, sale el jugador número 11. Sale la patada. José Ortega sale. Uno con a favor del Salvador. Puede aprovechar esta oportunidad, Salvador. Tenemos a los jugadores del Salvador calentando. La apertura parece que va a ocupar el espacio de la maestra. Y parece que Guatemala está contrarraqueando. La verdad es que a pesar de las diferencias de peso, Guatemala sí está demostrando bastante actitud por parte del pack de forward. Se planta sólido el pack de Guatemala. Va a ser un penal. A estas alturas creo que ya no conviene hacer patadas, ya tienen que tratar de acumular puntos si desean darle la vuelta a este marcador, ¿no? Y pues ellos patear line out, pero en este caso yo creo que ellos van a jugar rápido, un error rápido, pero jugar a poder. El balón. Sí, para Joaf que nos
informaba de una corrección, eso no fue un penal, fue una conversión de un try de Guatemala, por lo tanto son solo 2 puntos de conversión y el marcador sí se mantiene de 31-11. ¿Cómo estamos en el tiempo? El tiempo ahorita se encuentra en los 22 minutos, casi 23 minutos. Va a ser una tarea bastante difícil. Pienso que tienen que mejorar un poco más el ánimo el Salvador. Aquí estamos viendo bastante actividad en la banca. 3 cambios mete el Salvador. Vamos a ver cómo le resulta este. Entra. Vamos a ver quiénes son los que entran para El Salvador. Entra Moisés Noches, Napoleón Vargas y Oscar Díaz para El Salvador. Y ejecuta una patada que va a terminar en la... Tiene también Salvador calentando fuerte a Humberto Molina. No veo muy feliz. Un saludo a Joaf que nos ve desde Colombia. Bonito país para la práctica de rugby. Ya para atrás, Salvador no tiene posición. Están cerca de la línea de track. Podrían aprovechar ahorita para hacer un track. Vamos a quitar por ahí. Parece que están ahora pick and go. Saludo también a Derek desde San Marcos de Guatemala. Mientras vemos a El Salvador buscando ese acercamiento al marcador. Y juega gratis ahorita El Salvador, tiene penal a favor. Parece que terminó un mole ese jugador. Aunque se viene completamente para atrás el mole El Salvador. Y parece que vamos a ver al penal. Desde Bucaramanga, Santander, de Colombia. Saludos a todos los jugadores de Colombia que participaron en el Consur B del 2009, si no me equivoco, que se efectuó en Colombia. Que ahí los que participamos en ese Consur de parte de Costa Rica los conocimos. En esa época fueron 5 países o fueron 4 países. En esa época estuvimos Venezuela, Perú, Colombia y Costa Rica, si no me equivoco. Terminó el try. Y tenemos un try en este momento para El Salvador. Try para El Salvador. Empieza a recortar esa distancia que le llevaba a Guatemala, convirtiendo eso en una distancia de solo 15 puntos. Bastante remontable, sí, pero ahorita sí no cometiendo errores. La verdad que ahorita El Salvador aprovechó bien sus forwards, cosa que es el fuerte que tiene El Salvador. Aunque veo un jugador tirado en el piso allá en el parte de Guatemala. Aquí se levantó, parece que no fue momentáneo lo que le pasó. Vamos a hacer la conversión, tiene un buen ángulo la verdad. Sí puede estar convirtiendo. ¿Y usted de quién fue el try? El try fue... Claro que no vi. Porque estaba más pendiente de los gorros que fue un flanque de Quimestre. Eso sí le puedo decir, que fue un flanque. Estamos tratando... Y adentro se va esa pelota. Aumenta también el marcador para El Salvador. Mientras tratamos de averiguar de quién fue esa anotación, ese try, para brindarles a ustedes la información. Muy buena presión por parte de Jaguares. Tiene un buen avance por parte de El Salvador. Estoy viendo mucho más joven ahorita por parte de El Salvador en los rackets.
una patada a las espaldas, que termina bastante buena. Una buena patada porque pica antes de salir, mientras vemos un jugador de Guatemala que se lanza al suelo solicitando asistencia. Parece que hay un cambio para El Salvador. Ah, no, el 9 está volviendo a ingresar. Vuelve a ingresar el 9 después de purgar su castigo por esa tarjeta amarilla. Vamos a ver ahora que están igualados. Metieron un try con uno menos. Veremos si logra recortar esa distancia de 15 puntos. Perdón, de 13 puntos que tiene en este momento Guatemala encima de El Salvador. Guatemala que pide cambio del jugador que está en el suelo. ¿Será un cambio temporal o ya será permanente? Yo creo que va a ser permanente porque la verdad es que veo bastante lastimado el jugador de Guatemala. Aprovechando su ventaja de peso, introduce gente que va a jugar en el rato, hacen un pick and go, avanzan un par de metros. Abren a la línea, pero un pase bastante malo que termina en la intercepción de Guatemala. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Como es que termina esta jugada, tiene superioridad numérica, pero un pase que no termina. Buen tackle del jugador salvadoreño que detiene la jugada. Una patada a las espaldas, no hay 15 para recuperar. ¡Uy! Se cae el jugador. Anula. Y vemos la anulación del jugador, por parte del jugador del Salvador, luego de que el jugador que iba primero se cae luego de una... De uno que se va de largo. Se cae un jugador del Salvador y el de Guatemala se fue de largo, no logró asentar. En esa circunstancia tiene que haberse tirado encima del balón. ¿Para ver cuál es? ¿Va caminando allá? Bueno, ya dobló. Una patada a las espaldas. Recupera el Guatemala. Se mantiene en pie y saca el balón y descarga al jugador. Y esto podría terminar un try. No, se fue para afuera. Aunque muy buena intención de juego. Un poco más movido este segundo tiempo. Un saludo a Tico Rico, que nos manda un saludo desde donde quiera que esté. ¿Cuánto tiempo va? ¿Faltan 10 minutos ya? Faltan 10 minutos. Por primera vez veo El Salvador aprovechar su altura. Ah, uno con bastante. Y vemos que gana bastante espacio ese jugador de Guatemala. Esta jugada podría terminar en try. Una obstrucción involuntaria. Desde Los Ángeles, California, Tico Rico saludándonos. Es un saludo también para él de vuelta. Un saludo en general a todos los que nos están viendo, ya sean costarricenses, ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, desde donde sea que sea su país de origen, desde donde sea que nos esté viendo. Un saludo muy cordial. No creo que nos estén viendo nada. ¡Vamos!
Ustedes son la razón por la que estamos una patada bastante efectuando este transmisión en vivo. Joab, que quiere mandar un saludo a Juan José Chacón, la Federación de Costa Rica. Le haremos llegar ese saludo. Yo personalmente pienso que la apertura de Ecuador tiene que patear de uno. Sí, se la está tragando mucho. Así retiene mucho balón, tanto en el momento de dar el pase como en el momento de ejecutar una patada. Bajo esas circunstancias de presión tiene que tratar de patear inmediatamente para salir del peligro. Se mantiene buena la patada, avanza bastante. Claro. Vamos a ver si el Salvador ya hace el mismo line que hizo antes. Un line bastante alto. ¿Y este árbitro dónde es? El árbitro principal, ¿no? De aquí de Costa Rica. Sí. Buen hábito. Una forma muy particular del jugador salvadoreño de introducir la pelota. Gana Metro. Aunque lo retroceden los forwards de Salvador. Que sale bien corriendo con la línea Guatemala. Muy buen juego, puede terminar en try, pero lo retuvo. Avanza y avanza y no para avanzar, repiquetea. Veremos try, nuevo try para Guatemala, que logra aumentar esa ventaja que tiene en este momento. Llegará a los 36 puntos contra los 18 del Salvador. Muy buen gesto técnico realizado por el trae realizado ahorita. Nunca paró de mover los pies, repiqueteando hasta llegar al trae. Es una cosa que tienen que tratar de hacer todos los jugadores. Tenemos algunos con la cabeza abajo, jugar el Salvador. Hay que tratar de marche más. ¿Irá la conversión o no irá la conversión? Es un ángulo bastante difícil. ¿Tú qué crees? ¿Le hace o no le hace? No creo. No. ¡Ya adentro! Yo siempre le tuve fe. Me cerró la boca a mí con la poca fe que le tenía. Y es una conversión que va adentro para Guatemala para aumentar a 38 en este momento. Para el win, si el win corre, no. Sin embargo, mantiene el juego de Guatemala. Mantiene la hora, la bola la va a tener el Salvador. Vamos a ver cómo funciona.
Mientras llegamos a estos últimos 5 minutos del juego, vemos un Guatemala que se ha mantenido bastante, con bastante orden. Eso le ha permitido llevar la ventaja en este momento de 20 puntos ante El Salvador. Vamos a ver, saludos de Guadalajara. Enviamos un saludo a Lenoir, que nos saluda desde Guadalajara, organizando ese un viaje de Guatemala, un viaje a Guatemala, perdón, para jugar con la selección Jalisco de rugby femenina el 24 de enero. Ojalá puedan también montar un stream para que todos podamos disfrutar de esos eventos deportivos. En Guatemala. Tiene un poco más de peto aquí. Desolation of Smog. ¿Y cómo te ha acompañado para salir? Como te iba comentando, lo que hacen es eso entonces, simplemente cogen atletas profesionales para poder incluirlos a la selección brasileña. De que la filosofía de los brasileños es más fácil entrenar a un atleta que a un no atleta. Y también envían saludos a Corozo por el trail de Ecuador, a Lichi Villasis, a Beto Merchán, a José Zambrano, a Andrés Sotomayor, a David Torres y a Don Valla. Yo soy Don Valla. Me lo imaginé. Muchas gracias, Carlos, te mando saludos. Y aquí apenas baje donde esté ahí, le mandaré, le pasaré los saludos al chico. De hecho, Carlos Salazar estuvo preconvocado con nosotros. Y seguro que el próximo año vendrá con nosotros. No se sabe todavía dónde será el Consul C el próximo año. El Consul C el próximo año. Bueno, todavía hay que ver qué pasa en siguiente partido. Claro, claro, qué equipo pasará. Si nosotros ganamos, iríamos a jugar a Medellín. Y bueno, asumo que así el siguiente sudamericano iba a ser en Ecuador, en teoría, pero ahora que nosotros vendemos, asumo que el siguiente sudamericano sería en El Salvador, que sería lo más lógico, ya que Panamá recién ahorita ingresaría al sudamericano. Claro, claro. Mientras vemos ya dónde se va acabando el tiempo. Loren, ya te averiguaremos. Uy, quién es el jugador. ¿Quién entra jugador? ¿Quién entra bastante bien? Le van a descargar la bola. Ok, de hecho, el partido entre Panamá y Nicaragua, uno, el ganador es el que va a competir ahora en el Sudamericano Zona C, o el Sudamericano Zona C va a ser un buen descargue. Termina el try la jugada. Tenemos un try, un nuevo try para Guatemala. Try para Guatemala justo antes de terminar el partido, cumpliendo los 40 minutos. Por supuesto, lo que nos referíamos que el próximo año será en la zona B, será en Colombia. Estamos hablando de la zona C más que nada.
Es un bonito lugar Colombia para jugar un sudamericano. La único comentario, sí sería todavía mejor si se jugara en canchas naturales. El rugby es un deporte que se disfruta y se juega mejor en canchas naturales. Y no solo es un tanto más bonito, y sino que previene más las lesiones el césped natural. Veremos el próximo año. Sin mencionar las quemaduras que te debiste. Claro, veremos el próximo año qué césped presenta Colombia para el sudamericano. Una vez jugando un sevens, tuve una quemadura de tercer grado con un raspón en césped sintético. No solo fue eso, uno grado. Bueno, pues, vamos a decir, fue una quemazón bastante desagradable. Ahora vamos a la conversión, y Nate hizo la conversión. Pero es que el otro lado ahora. La pelota no adentro. Se mantiene el marcador en este momento 43-18. Veremos si ya que se cumplió el tiempo, ya el árbitro terminará este segundo tiempo con la victoria para Guatemala. Yo creo que ya está la última jugada. Para Jos Manuel, Panamá y Nicaragua efectuarán un partido de exhibición, mientras el árbitro ya da la finalización del partido. Un buen partido por parte de Jaguares, aunque yo sí puedo decir que El Salvador no hizo un mal papel, sin embargo yo creo que tiene que practicar bastante para el próximo año. Por cierto, alguien estaba preguntando qué comenté referente a Guatemala. Panamá y Nicaragua. Panamá y Nicaragua. Yo creo que el ganador de... Así, el próximo sudamericano va a ser ahora el del 5, o el ganador del partido del sábado subirá uno a la zona 6. Tendríamos que averiguar. El sábado era un amistoso, si mal no recuerdo. Ah, mira. Sí, pero supongo que... Lo que yo tenía entendido es que al subir la selección que subo durante el día... Durante este sudamericano, al sudamericano B, habría una que bajaría al C, si no me equivoco. Habría que ver si ya llega un punto en que se introduce la selección de Panamá y Nicaragua. Sería bien bonito para seguir aumentando este sudamericano C, para hacer más partidos y hacerlo más bonito. Bueno, chicos, yo me tengo que ir porque mi equipo se retira. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar comentando y... Gracias a vos que nos acompañaste aquí hoy y nos ayudaste en esta narración de este partido entre Guatemala y El Salvador. Te deseamos la mejor de las suertes en lo que queda del campeonato, que ojalá Ecuador y también los otros equipos puedan tener partidos bonitos en lo que resta. Mucha suerte en lo que queda. Gracias, hasta luego. Saludos a Ecuador. Gaby, ahora noche te llamo. Upa.